Y atención, porque estas mafias de trata de personas también estarían detrás del crimen a dos extranjeros, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en San Martín de Porres. La policía capturó a dos de los implicados. 9 de noviembre del 2021. En este descampado de San Martín de Porres, un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de esta zona de Lima Norte. Se trataba de los cuerpos calcinados de dos ciudadanos venezolanos, quienes luego de arduas investigaciones fueron identificados como Emilio Longa y Gustavo Manrique. Hoy, nuevas pistas dan mayores luces sobre este crimen. La etapa de investigación y profundizando el móvil por el cual se habría cometido, por el cual se habría perpetrado estos hechos, llega a las conclusiones de que sería el cupo extorsivo en trata de personas. Una disputa entre bandas de tratas de personas es la principal hipótesis que ha arrojado las primeras indagaciones de la DIRINCRI. Es así que al existir una desavenencia dentro de este grupo criminal, citan a estas dos personas a un paradero donde estas damas ejercían la prostitución en un puente de piedra y a bordo de un vehículo mayor la llevan hasta el departamento ubicado en San Martín de Porres, donde ya científicamente se ha demostrado que ahí fue donde asesinaron a estas personas. Hasta el momento, la policía ha logrado detener a los ciudadanos venezolanos Carlos Díaz González y Frangerson Bolívar Grateros, siendo este último el inquilino del inmueble donde se perpetró el asesinato. Él fue la persona que, de acuerdo al expertise criminalístico, se ha podido establecer técnicamente que en el inmueble que él ocupó en la data cuando se produjo esta muerte, ha dado positivo para luminol e indicios biológicos, lo que demuestra técnica y científicamente que estas personas fueron asesinadas en el inmueble ocupado por este ciudadano. Habrían sido ellos mismos quienes captaron a Longa Rodríguez y Manrique Bandres para llevarlos hasta el lugar donde fueron asesinados. Estas personas, pues, primero secuestraron a estas personas, las interrogaron y posteriormente las asesinaron. Y como último destino de su mente criminal, las llevaron a Chuquitanta para someterlas a acción directa de fuego, creyendo desaparecer todo indicio que permita que la Policía Nacional del Perú los identifique. En la línea delictiva también se ha logrado encontrar la participación de tres mujeres y una de ellas ya estaría plenamente identificada. De las tres damas, en lo que va de la investigación, ya tenemos a una plenamente identificada y la otra habría fugado a Chile. Pero ya estamos haciendo las coordinaciones para continuar con la desarticulación total de esta organización criminal. Los detenidos pertenecerían a una banda criminal de trata de personas y cobro de cupos extorsivos que estaría vinculada al hallazgo de cuatro personas calcinadas en Barranco y el asesinato de las dos ciudadanas ecuatorianas en Jirón Cepita el último fin de semana. El escenario ocurrido en el centro de Lima se encuentra pendiente de solución, se encuentra realizándose las diligencias preliminares con gran avance, que entenderán ustedes, también lo mantenemos en reserva para que posteriormente demos los resultados como lo estamos dando ahora. Las garras delictivas de esta organización incluso estarían presentes en países como Ecuador y Chile. Y también con otros países como son Chile, donde hay similitud de hechos que se están realizando en todo el país. Estamos hablando entonces de que la delincuencia no tiene fronteras y tampoco la policía tiene fronteras. Nosotros como policías estamos interactuando con todos para tener una policía accionando entre todos los países. ¿Para qué? Para derrotar a esta criminalidad. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía ya se encuentra tras los pasos de los demás integrantes de esta peligrosa banda que intentó borrar toda evidencia para no ser identificados. Lo que vemos con muchísima preocupación precisamente sobre este tema es el aumento de mafias de trata de personas en la capital.